Hello Alexis, good evening. Hola, buenas noches. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Bien, bien, ya acá, listos para la clase de ahora. Mire, por cierto, hoy en la tarde envié el documento que hacía falta, pero no me respondieron ni nada. Ah, me imagino que hacían falta varios, me imagino que están como sobrecargados con correos igual. Entonces, ni modo. Si hace falta nuevamente, me imagino que me van a notificar a mí. Entonces yo le notifico a usted por cualquier cosa. Ah, vaya a ser, pero sí ya le envié. Ok, Bueno. perfecto. Gracias. Bueno. Hola Juan, bienvenido también. Hola Diana, bienvenida. Hello, teacher. Hi. Good evening. Luz Marina, bienvenida. Hello, teacher. Hello, good Thank evening. you. Alexis, ya no le puede preguntar antes. Puede ver todo en plataforma, ¿verdad? No hay ningún problema con plataforma. Sí. De hecho, ya avancé en la plataforma también. Ah, ok, perfecto, perfecto. ¿Y Diana no ha tenido problemas con algún ejercicio por ahorita? No, teacher, todo bien. Ok, perfecto. ¿Y Luz Marina? Todo bien ahorita también, por Ah, el momento. ok, perfecto. Sí. Vamos a ver, Claudia Lisset, bienvenida, Claudia. Hello. Hola Cindy, también bienvenida. Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Vamos a iniciar un par de minutos, a que sean las 8. Teacher, yo quería preguntarle con respecto a los diplomas que ya no nos dijeron nada para irlo a traer. Sí, excelente pregunta. Fíjense que normalmente eso se tarda un poquito, porque como son físicos y se tienen que firmar uno por Uy, uno,
Hello, good evening. Casi siempre se tarda un poquito ese proceso. Tengo entendido que son más o menos entre dos semanas o una semana lo que se tarda eso. Entonces, hay que estar pendientes ahí, ¿verdad? Porque incluso ayer me hacían la misma pregunta en el otro grupo. Y para serles sincero, no sabía, pero pregunté. Y me dijeron que sí, eso se va a tardar un poquito, pero que sí les van a notificar cuando ya estén listos. Ah, okay, gracias. Ok, perfecto, no problem. Vamos a ver, Gladys, bienvenida, Gladys. Thank you, teacher. Denis Rodríguez, hello, mister. Hello, teacher. Hello, Jennifer Noemi. Good evening. Good evening, teacher. Brenda Suhey, también bienvenida. Hello. Adriana Michelle, bienvenida, Adriana. Hello. Claudia Rebeca, también bienvenida. Good evening, teacher. Hello, good evening, Carlos Rubén. Bienvenido. Good evening, teacher. Hello. Vamos a ver. Anthony Meléndez, bienvenido también. Hello, good evening. All right. Katia Lisbeth, bienvenida. Hello, teacher. Hi, good evening. Welcome to the class. All right. Creo que ya lo saludé a todos por ahorita. Ok, excellent. Thank you so much for joining me. Gracias por acompañarme. Nuevamente, bienvenidos a otra clase. Ahora vamos a finalizar con lo poquito que nos queda únicamente de del simple present, ok, y vamos a dar inicio con algunas partes de vocabulario de la sección 2, ok, que de hecho vamos a cubrir bastante, por lo tanto vamos a poder hacer varios ejercicios. Ayer les mencionaba que quedábamos pendiente ahí con un ejercicio, ¿verdad? El cual era utilizando information questions, lo cual lo vamos a ver dentro de poquito. Pero antes de eso, nada más quiero que practiquemos un poquito hacer preguntas con do you, ¿ok? Do you. Acordémonos que esas son las preguntas de yes, no questions que tenemos para el simple present, ¿verdad? Así que voy a iniciar, pensemos en una pregunta para uno de nuestros compañeros, ¿ok? Pensemos en una pregunta con do you, ¿ok? Por ejemplo, y con cualquier actividad, ¿verdad? Do you play soccer? Do you eat, I don't know, do you eat fish? ¿Ok? Ahí cualquier pregunta con cualquier actividad para uno de sus compañeros, ¿ok? Y así es como vamos a jugar ahorita. Rápidamente, solo para practicar un poquito, formar o formular preguntas, lo cual estuvimos haciendo el día de ayer, ¿ok? Así que voy a iniciar con, vamos a ver, voy a iniciar con César. Hi, César. ¿Qué tal? Hello. Aún no lo escuchamos, César. No, no se escucha. Tal vez cambiando de micrófono ahí en las opciones de Zoom, ok, tal vez ahí sí tal vez logre conectarse. Si no, sigue intentando, ok, tal vez más adelante podemos retomar esa parte. Vamos a ver, Brenda, empiezo con usted, Brenda, entonces. La pregunta es, Brenda, ¿do you play video games? Yes, I do. Yes, I do. Excelente. Ok, Brenda, entonces ahora usted elija a alguien y hágale una pregunta con do you. Diana, Diana Elizabeth, do you speak another language? Do you speak another language? No, I don't. But you speak English. Sí, pero a medias, otro pero a medias. Okay. Okay. All right, vamos a ver, Diana, usted decide a quién le va a preguntar ahora. A Alexis Antonio Herrera. Do you watch movies at night? Do you watch movies at night? Excellent. No, I don't.
No, I don't. Excellent. La Alexis, one question, una pregunta para cualquiera de sus compañeras. Buenas noches, teacher. Hello, Alba. Alejandra Elizabeth. Alejandra Elizabeth, okay. Do you play the guitar? Do you play the guitar? No, I don't. No, I don't. Okay, excellent. Vamos a ver, Alejandra, una pregunta para alguien más. Quiero ver. Claudia Rebeca. Claudia Rebeca, Do you eat pupusas at the morning? Do you eat pupusas in the morning? Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Okay, Claudia Rebeca. The next question. ¿Alguien más? Cindy? Do you eat pizza? Do you eat pizza? Yes, I do. Okay, excellent, Cindy. And the last question, Cindy. Alba Paredes. Alba. And do you shop? Do you shop in the mall? Do you shop in the mall? Tiene apagado el micrófono, Alba. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Okay. Yes, I do. Perfect. Good job. Okay. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de cómo hacemos preguntas de sí o no, ¿verdad? Y son bastante fáciles responderlas. Decíamos que tenemos esa manera de hacer preguntas personales y también con una persona, ¿verdad? Con una persona de nuestro círculo familiar o de un amigo que también podemos hacer preguntas. Nada más que en el caso que la respuesta sea corta, tenemos que cambiarlo por un sujeto, ¿verdad? Pero eso lo practicamos el día de ayer. Es nada más una pequeña práctica para que repasemos esa parte, ¿ok? Así que aquí tenemos algunas de las preguntas que estuvimos haciendo ayer, que estuvimos practicando, ¿ok? Me atacaron con preguntas a mí también, ¿ok? Y hicimos preguntas con do you, ¿verdad? Y también con does. Así que eso fue lo último que vimos el día de ayer, ¿ok? Nos quedamos, empezamos a ver las information questions, ¿verdad? Vimos el significado de cada una y a qué se refiere. Entonces, únicamente nos queda practicar cómo formular una pregunta de información, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Permítame. All right. Entonces, acá tenemos el significado, ¿verdad? De las palabritas de información. Recuerde que cada una tiene un significado y por lo tanto tenemos que dar una respuesta acorde a lo que nos preguntan, ¿verdad? Esas preguntas no se responden con un simple yes o con un no, sino que tenemos que hacerlo de tal manera que demos una oración completa. Y para dar una oración completa, obviamente vamos a utilizar oraciones afirmativas. Es decir, que si nos están preguntando personalmente, ¿ok? Ahí no tengo que hacer ningún cambio, ¿verdad? Los verbos están igualitos, no hay ningún cambio para nada. Pero si utilizo una persona que sea tercera persona, ahí sí tengo que hacer el cambio de agregar la S. Recuerde que agregamos la S únicamente en oraciones afirmativas con he, she, or it, ¿ok? Entonces, acá ven varios cuadritos verdes en los cuales he tapado la WH word, ¿ok? Solo para que veamos qué fácil es formular una pregunta de información, ¿ok? Acá tengo una pregunta de sí o no. La pregunta dice, do you have breakfast? ¿Ok? Do you have breakfast? Entonces, fácilmente podemos responder, ¿verdad? Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? No hay ningún inconveniente ahí, ya que lo podemos hacer fácilmente. Pero, ¿qué pasa cuando en lugar de tener una yes, no question, tengo lo siguiente? What time? Ah,
Es decir, que ya no voy a responder yes or no, ¿verdad? Sino que tengo que dar la hora en la que yo realizo esa actividad. Entonces, si me dicen, what time do you have breakfast? Tendría que utilizar el mismo verbo que tengo en la pregunta a la hora de responder, ¿ok? I have breakfast at 6 a.m. ¿En qué posición está la respuesta? ¿En qué posición está la respuesta? Si se fijan. ¿Dónde está la respuesta a what time? Al final. Al final. 6 a.m. Excelente, ok. Lo tenemos acá, at 6 a.m., ok. Por lo tanto, normalmente la respuesta a what time estaría hasta el final, ok. Entonces ahí lo tenemos. Nada más déjenme, lo voy a poner por color porque eso no se mira bien. Vamos a poner rojo, tal vez se ve bien. Más o menos. Ok. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? La tenemos hasta el final. At 6 a.m. Ok. A la pregunta, what time? Vamos a ver otro ejemplo. Ok. Vamos a ver otro ejemplo muy fácil. Siempre voy a tener una yes no question primero, ¿verdad? Do you go to work? Do you go to work? Yeah. Cualquiera me podría decir, ¿verdad? Yes, I do or no, I don't. Right. Pero ¿qué pasa cuando tengo esto? What time do you go to work? Okay. What time do you go to work? Por ejemplo, le voy a hacer la pregunta acá a cualquier persona y si no trabaja, pues dígame a qué hora se va o a qué hora se iba en aquel entonces a la universidad o a la escuela, ¿verdad? Ya que ahora por la pandemia, pues nos toca quedarnos en casa, pero me puede decir la respuesta de acuerdo a como la rutina que usted tenía antes, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, I go to work at 6:30 a.m. ¿Ok? 6:30 a.m. Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Vamos a ver. Gladys, what time do you go to work, Gladys? I go to work 7 a.m. At 7 a.m. At 7 a.m. Perfect. Yes. Vamos a ver. Vamos a ver. Carla Vanessa, work or university? ¿A dónde va? Work or university? ¿O iba? Work. Work, okay. What time do you go to work? I go to work at 6 a.m. At 6 a.m., perfect, okay. At 6 a.m., Vamos a ver, Claudia Beatriz, what time do you go to work, Claudia? Or university? You go to university at 8 a.m. At 8 a.m., okay, perfect, nice, okay. Entonces ahí tenemos respuesta, ¿verdad? Muy fácil y sabemos que la respuesta la pongo al final de la oración, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la pregunta ya no es personal y me involucra a un miembro de la familia? En ese caso, pues, lo primero que tengo que hacer es identificar el sujeto de quien voy a hablar, ¿verdad? Acá tengo dos opciones, nada más para hacer la pregunta un poco más personal, ¿verdad? Perdón, le puedo preguntar sobre su hermano o sobre su hermana, ¿verdad? Entonces, ya teniendo la persona o el sujeto identificado, ¿cuál sería el verbo que vamos a usar en este caso? ¿Cuál sería el verbo que vamos a usar? Go. Go, excelente, ¿ok? Entonces, dependiendo del sujeto, voy a utilizar el verbo, ¿verdad? Nada más que en este caso, como es una yes, no question, la respuesta es yes, he does. Yes, she does, o en caso fuese negativa, lo contrario, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si le pregunto? What time does your brother or sister go to work? ¿Ok? En este caso, voy a utilizar a my brother. Y voy a decir que my brother goes to work at 7 a.m. ¿Ok? Entonces, ahí estoy dando la respuesta. Y si se fija, el verbo lo estoy cambiando porque como es una oración afirmativa, ¿ok? Y my brother es parte de la tercera persona, que sería he, she or it, que en este caso es he.
tengo que cambiar el verbo, ¿verdad? Es por eso que tengo el verbo goes. Goes. Vamos a ver. Y le voy a preguntar a Katia Lisbeth. Vamos a ver, Katia. Brother or sister? ¿De quién quiere que le pregunte? Sister. Okay. What time does your sister go to work or go to school or the university? Cualquiera de las tres. My sister goes to university at 2 p.m. At 2 p.m. Excellent. Okay. Nice. Vamos a ver, Delmi Guzmán, brother or sister? Brother. Brother. What time does your brother go to work, go to school, or go to the university? Usted me dice cuál. Go to school. Okay. My brother goes to school at 7 a.m. 7 a.m. Perfect. Okay. Excellent. Y finalizo con, vamos a ver, Alba. Brother or sister? Alba, perdón. Brother, teacher. Brother, what time does your brother go to work? My brother goes to work at 7 a.m. 7 a.m. Excellent, okay? Yes. Excellent. Thank you so much. Ahora tengo otra pregunta por acá. Dice, do you chat in your cell phone? Chateaste en su teléfono, ¿verdad? Obviamente uno puede decir, yes, I do, no, I don't, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando cambio la pregunta y le pongo when? When do you chat in your cell phone? Ajá. Vamos a ver, ¿qué posibles respuestas podría tener para when? ¿Quién se acuerda? Ajá. ¿Qué posibles respuestas puedo tener para la pregunta when? In the morning. In the morning, esa podría ser una. Ajá. The afternoon. In the afternoon, que sería en la tarde. Night, night. At night, que sería en la noche. Excelente. Ajá. All right. De acuerdo a esa actividad que sería chatear, pues tenemos esas tres opciones, ¿verdad? En este caso, la respuesta que yo he dado es I chat in my cell phone at night, ¿ok? Recuerde que en este caso no puedo dar una hora porque Juan me está pidiendo un tiempo, pero no una hora, ¿ok? Entonces, cuando nos referimos a tiempo, quiere decir en qué momento, ¿ok? Entonces, en este caso, yo lo hago at night, ¿ok? At night. Entonces, nada más es para que vea, ¿verdad? Que dentro de una pregunta de información tenemos una yes, no question, ¿ok? Es muy fácil formularla. Y voy con la última pregunta, ¿ok? En el día de ahora solo vamos a ver estas cuatro, ¿ok? Ya que probablemente estas cuatro sean las únicas que va a encontrar por ahorita en la plataforma, ¿ok? En el ejercicio que nos hace falta. Y más adelante vamos a explorar las demás preguntas de información, ¿ok? De momento, la siguiente pregunta es, ¿do you do in the morning? Ah, ¿do you do in the morning? Lo diferente de esta pregunta y lo interesante es que, vamos a ver, ¿quién me dice cuál es el verbo principal de esta oración? Do. ¿Cuál do? ¿El celeste o el anaranjado? El anaranjado. Así es, el anaranjado, ¿verdad? En este caso, este es el verbo principal, porque acordémonos que el celeste es únicamente auxiliar, ¿verdad? Es como el do o el das, el que decidimos cuál poner dependiendo del sujeto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de actividades de do? Si se acuerda cuando vimos en el módulo pasado, cuando vimos la pregunta de what are you doing, ¿ok? What are you doing, ¿qué estás haciendo? Cuando teníamos ese tipo de pregunta, decíamos que la respondíamos con cualquier actividad menos do, ¿verdad? Ya que en este caso el verbo do nos está preguntando actividades, es decir, que le digamos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, la pregunta de sí o no, no tiene sentido, ¿ok? Porque solo dice, do you do in the morning, pero ¿hacer qué? ¿Ok? O sea, como que no está claro, ¿verdad? Ahora, cuando la pregunta es, what do you do in the morning? Se refiere a, ¿qué haces en la mañana? ¿Ok? What do you do in the morning? Entonces, teniendo en cuenta todas las actividades que podemos hacer en la mañana, nosotros elegimos una y le decimos a la persona qué es lo que hacemos en la mañana. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, en la mañana, I take a shower in the morning.
¿ok? Eso podría ser una de las actividades que yo podría hacer en la mañana. Entonces, de todas las actividades que usted hace en la mañana, elija una y pone esa, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decir, I have breakfast, I go to work, I have breakfast, I go to the university, I read a book, ¿ok? Si se fija, todas esas actividades tienen un verbo diferente, ¿verdad? No utilizan la palabra do, ¿ok? Entonces, en ese caso, la actividad o la respuesta es el verbo de la acción, el verbo de la acción que yo realizo, ¿ok? Esa sería la respuesta en este caso, ¿ok? El verbo de la acción que yo realizo. Entonces, ahí en vez de work, usted puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? I read in the morning, I watch a movie in the morning, ¿ok? Etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, esos nada más son algunos ejemplos de algunas palabras o de algunas preguntas que tenemos utilizando WH questions, ¿ok? Ahora déjeme ver, vamos a ver la parte de la plataforma en la cual nos quedamos un poquito a medias el día de ayer, ya que no habíamos visto aún las preguntas de información, por lo tanto, eso es lo que vamos a explorar ahorita, ¿ok? Tenemos acá la sección 1.10, era la que nos había quedado pendiente. Ayer les mostré que habían dos preguntas que eran de yes, no questions, ¿verdad? Eran preguntas de sí o no, que eran la número 3, la cual teníamos que organizarla, ¿ok? Y tenemos la número 5, ¿verdad? Son las únicas dos que son yes, no questions. Si se fija la 4, ¿ok? Acá tenemos que explorar, ¿verdad? Identificar la pregunta de información. En ese caso, si se fija, when es la pregunta de información. Eso quiere decir que va a ser lo primero que voy a poner, ¿ok? Y luego trato de organizar la pregunta a modo que sea una pregunta de sí o no, ¿ok? Entonces eso es lo que hago en la 4. Y en la 2, ¿ok? Igual si se fija, la pregunta de información es what time, ¿ok? Entonces después de what time, usted organiza la pregunta a modo que sea una pregunta de sí o no, ¿ok? Nada más que en ese caso va a ser una pregunta de información. Vamos a ver, ¿alguien ha tenido problemas con esta sección en particular? No sé si la intentaron hacer ayer. Igual creo que está bastante fácil, ¿verdad? Ya viendo los diferentes ejemplos, creo que está fácil formular las preguntas de sí o no y las de información. Únicamente hay que tener cuidado ahí en el tipo de palabras que ponemos. Muchas veces una palabrita o dos la que le cambiamos lugar, pero de lo contrario creo que es bastante, bastante fácil identificar cada una de estas palabras, ¿ok? Así que eso tenemos por ahorita. Y ya con eso pues podemos finalizar fácilmente la sección número 1. Ayer les hacía mención de lo que tenemos que hacer en la sección 1.13, que también tiene que ver con la rutina, ¿verdad? Entonces ya que vimos esta parte, vamos a iniciar con la sección número 2, ¿ok? Give me a second. Vamos a ver. Lo primero que vamos a practicar es un pequeño vocabulario de las diferentes partes que tenemos en nuestro hogar, ¿ok? Se las voy a mencionar y necesito que cuando yo las vaya mencionando trate de identificar las que usted posee en su casa, ¿ok? Primero enfóquese en el vocabulario, en la pronunciación, ¿ok? Y luego le indico y luego le digo cómo hacer la oración, ¿ok? Pero es muy importante que identifiquemos el nombre de las habitaciones que tenemos en nuestra casa o apartamento, ¿verdad? La diferencia, pues una casa es un terreno y un apartamento normalmente está en un edificio, ¿verdad? Así que ahí tenemos las dos opciones. Empiezo a mencionar estas palabras y vayan identificando las que tienen en su hogar, ¿ok? Empezamos. Living room. Living room. Que esa sería la sala, ¿ok? Living room. Living room. Luego tenemos kitchen. Kitchen. Que sería la cocina, ¿ok? Kitchen. Kitchen. Luego tenemos dining room. Dining room, que sería el comedor, ¿ok?
El comedor. Dining room. Dining room. Ok. Aunque se escribe con I, se dice como con I. Ok. Como cuando dice yo. Dining room. Ok. No es dining room, sino que es dining room. Dining room. Luego tenemos por acá el laundry room. Laundry room, que sería el cuarto de lavado. Ok. Normalmente, donde está ya sea una pila o donde está una lavadora y una secadora. Ok. Ese podría ser el laundry room. Ok. Laundry room. Tenemos por acá el garage. Ok. Es igual que en español. Garage. Ok. Garage. En este caso tenemos lo que tenemos al frente de la casa, que sería el jardín, ¿ok? Yard, ¿ok? Ahora, yard puede tener dos significados. Uno sería jardín y otro sería patio, ¿ok? Patio. Uh-huh. Otra palabra también a la que le conocemos al jardín es garden. Garden, ¿ok? Que creo que suena un poco más similar a jardín, ¿ok? Pero en este caso, yard puede ser el patio o el jardín, ¿ok? Yard. Y si se fija, en este caso tenemos first floor, es decir, que es nada más el primer piso, ¿verdad? La primer planta. Esa casa es de dos plantas. Aquí tenemos, todos esos serían los lugares que están en la primera planta. Y acá tenemos los que están en la segunda planta, ¿ok? Antes de pasar a la segunda planta, tenemos stairs. Stairs, que serían gradas, ¿ok? O escalones. Stairs. Ok. Stairs. Ok. Subimos entonces a la segunda planta y tenemos bedroom. Ok. Que sería la habitación. Ok. Bedroom. Tenemos un closet. Muy fácil, ¿verdad? Similar. Closet. Bueno, de hecho tenemos tres habitaciones acá. Tres bedrooms. Tenemos bathroom, que sería un baño. Bathroom. Y tenemos un pasillo, ¿ok? Un pasillo. El pasillo se le conoce como hall. Así como los dulces, ¿ok? Hall. Nada más que los dulces llevan ese, ¿verdad? Halls. En ese caso solo sería hall. Hall. All right. Entonces ahí tenemos las diferentes partes de una casa, ¿ok? ¿Alguna otra que quisieran saber de la casa que no esté acá? Que sea común en nuestro país. All right. La cena, teacher, o sea, la parte que va en la cocina, la cena. Esa sería ya parte de los muebles. Esa sería parte de los muebles. Ahorita estamos con las habitaciones. Ya vamos a ver los muebles más adelante. All right. Creo que bodega. La bodega. A la bodega le podemos llamar. Permítame, voy a sacar acá la herramienta de texto. Le podemos llamar storage. Ok. Que sería una bodega. Ok. Storage. Le podemos llamar así. Ok. Storage. Ups. No sé qué se me dice. Estudio, teacher. Estudio, también igual, nada más que con S al inicio, ¿verdad? No va con E, sino que nada más con la S. El sótano, no sé, o el ático, que le llaman también, creo que son dos partes. Vaya, creo que en nuestro contexto quizás sótanos no creo que sean muy comunes acá, ¿verdad? Pero por lo menos el ático es attic. Ahí no hay ningún problema. El sótano, quizás nada más en algunos establecimientos o centros comerciales, especialmente con los parqueos, ¿verdad? Ahí sería basement. Basement. Ese sería el sótano. Basement. Basement. Attic sería el ático, que sería la parte como una cúpula hasta arriba de la casa, ¿verdad? Y storage, que sería un almacén. Terraza. Igual, es muy similar. Terrace. O también se le puede llamar rooftop. Rooftop. Tenemos esas dos palabras para terraza. Terrace o
Rooftop. Uh-huh. Rooftop. Ok. Entonces ahí tenemos algunas de esas palabras, ¿verdad? Vamos a ver. Espero que no se me mueva. Okay, no sé. Aquí lo voy a poner. Ok. Para que se quede por ahí. All right. Y en un apartamento, pues tenemos prácticamente lo mismo, únicamente que de manera más compacta, ¿verdad? Lo único diferente de un apartamento es que tenemos el elevador o un ascensor. Es elevator, ok, elevator, very simple, ok, elevator. Y tenemos una recepción, ok, así como en un hotel, recepción, que sería el lobby, ok, lobby. Uh-huh. Entonces ahí tenemos algunas de esas palabras, ok. Espero que haya identificado las que tiene en su casa, ya que ahorita le voy a mostrar cómo lo ponemos ya en una oración, ok. Antes de pasar a eso, quisieran que les repitiera alguna palabra que no les quedó claro cómo se decía. Vamos a ver, dígame, Alejandra. Una pregunta, bathroom y restroom es lo mismo. Excelente pregunta, sí, es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo, podemos decir restroom o bathroom, uh-huh. Cualquiera de las dos se puede. Uh-huh. All right. Teacher, ¿cómo se escribe sótano? Que usted me dijo que era basement. Acá está, después de attic, lo tenemos acá. Ah. Ajá, basement, ajá, basement. All right, excellent. Entonces, ya que vimos esa parte, ok, creo que van a quedar ahí siempre las anotaciones, déjame ver. Ok, no quedaron acá, pero... All right. Entonces vamos a ver entonces cómo lo ponemos en una oración, ¿verdad? Ya que vimos las partes de la casa, la pregunta que ustedes van a poder responder es What do you have in your house? O What do you have in your apartment? Ok, eso quiere decir qué tienes en tu casa o qué tienes en tu apartamento. Ok, What do you have in your house? Or What do you have in your apartment? Para eso vamos a utilizar el verbo have, ¿ok? Que significa tener, ¿verdad? Ups, eso se ve muy feo. Vamos a ponerle yellow. Give me a second. Acá está. Vamos a ponerle yellow, ¿ok? What do you have? Okay. ¿Qué tienes en tu casa o qué tienes en tu apartamento? Okay. Vamos a utilizar el verbo have and ahorita les muestro algunos ejemplos de cómo lo utilizamos. Okay. Primero usted decide, ¿verdad? In my house or in my apartment. Okay. In my house or in my apartment. Luego, cuando es singular, es decir, que solo hay uno de esos elementos, usted tiene que utilizar la palabra a. ¿Se acuerda que anteriormente lo utilizábamos, verdad? A significa uno, ¿ok? Uno, A. Y si son varios, puede decir el número, ¿ok? Por ejemplo, en mi casa, I have a living room. Es solamente una sala. I have a living room. Y tengo dos dormitorios. I have two bedrooms, ¿ok? Entonces, así es que tengo que decirlo. Si solo hay uno, tengo que decir A. Y si hay varios, puedo decir el número y la palabra va a ir en plural, ¿ok? Por ejemplo, acá, bedroom es singular, pero tengo bedrooms, ¿ok? Bedrooms. Entonces, hay que poner atención en eso y ocupamos el verbo have, ¿ok? Ocupamos el verbo have. Así que esa es la pregunta y usted me dice por lo menos 3 o 4 oraciones, ¿ok? No quiere que me diga todo, ¿verdad? Sino que ahí nada más facilito para que podamos practicar todos. Empiezo entonces con Jennifer Noemi. Vamos a ver, Jennifer. Oh, perdón, dígame. Ajá. Dígame, Alexis. Tengo una duda. Uh-huh. ¿Cómo se llama el lugar de la casa donde, digamos, en mi casa tenemos como un cuarto destinado para los closets? Es como un... Yo le podría... no es que suene feo, pero es, no sé si es como un vestidor. No sé si a eso se refiere. Ajá, uh-huh. No. Porque no es lo mismo que walk-in closet, ¿verdad?
Eso estaba pensando, porque sí, es como una habitación que pues tiene solo, solo ropa, ¿verdad? Ajá. Podría ser así, walk-in closet, ajá. Para que usted entre en el, literalmente en el closet, ajá. Walk-in closet, ajá. Podría ser así. Ajá. Uh-huh. Bueno, gracias. Right. Okay. Vamos a ver, Jennifer, Noemi, ahora sí. What do you have in your house or apartment? Tell me. In my house, I have a living room. Mm-hmm. I have 3 bedrooms. I have a kitchen. A kitchen, uh-huh. No sé cómo se dice, donde está como la lavadora. Era laundry room. Ajá. I have a laundry room. Excellent. Okay. Thank you so much. Vamos a ver, Dennis Rodriguez, what do you have in your house or apartment? In my house, I have a living room. Mm-hmm. I have 3 bedrooms. I have a bathroom. Mm-hmm. I have a garden. A garden. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see, Anthony, tell me, what do you have in your house or apartment? In my house, I have 5 bedrooms. Mm-hmm. I have 2 restrooms and I have a studio. A studio, excellent. Okay, thank you. Let's see, Adriana Michelle, what do you have in your house or apartment? In my house, I have a living room. Mm-hmm. I have 3 bedrooms. Mm-hmm. I have a kitchen. A kitchen, uh-huh. And I have a bathroom. A bathroom, mm-hmm. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, Carlos Antonio Gonzalez, tell me, what do you have in your house or apartment? In my house, I have a living room and I have 2 bedrooms and I have a kitchen. Mm-hmm. And I have a yard. And you have a yard. Excellent. And Andrea Beatriz, thank you so much. Andrea, tell me, what do you have in your house or apartment? In my house, I have a kitchen. I have 3 bedrooms. I have a garage. I have 2 living room and I have 2 bathrooms. 2 bathrooms. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Claudia Beatriz, what do you have in your house or apartment? My house, I have a living room. And I have 2 Okay. Mm-hmm. Okay. Okay, okay, perfect. Thank you. And I finish with, vamos a ver, finalizo con Gladys. Let's see, Gladys, what do you have in your house or apartment? In my house, I have a living room and I have 3 bedrooms. I have a kitchen. I have 2 yards and I have a garage. Okay, perfect. And I have a garage. Okay, excellent. Thank you so much. Sure. Okay. Excuse me. Baño, ¿cómo se lee o se escribe? Se dice bathroom. Ajá. Bathroom. Ajá. Bathroom. Tenemos de hecho 2 opciones: bathroom y restroom. Ajá. Restroom. Ajá. Tenemos las 2 opciones. Dígame, Brenda. ¿Cómo se dice monoambiente? ¿Cómo? Monoambiente. Es que cuando usted dice de que tiene la cocina y el comedor en un monoambiente.
Es un solo salón, es un solo. Sí. Ah, ahí sí no sabría decirle, fíjense. No sé si existe esa palabra en inglés, tendría que buscarla. Ajá. Porque casi lo que siempre. Dice, studio, apartment. ¿Cómo? Studio apartment, dicen cuando dice monoambiente. Ah, ok. Ah, sí. De hecho, es primera vez que escucho ese término, por eso me quedé algo perdido ahorita. Ajá. Pero sí, me imagino que así es entonces. Déjeme buscarlo y le digo. Ajá. Porque sí, primera vez que lo escucho. Ok. All right. Entonces, ya con eso y tomando en cuenta también lo que vimos el día de ayer de las yes, no questions, ok. Podemos realizar la sección 2.4, en la cual tenemos que complementar una pregunta y también una respuesta, ¿ok? En este caso tenemos que hacerlo tomando en cuenta el sujeto que nos presenta la pregunta, ¿ok? Entonces nosotros sabemos en qué momentos cambiamos en qué momentos cambiamos el verbo, cuando ocupamos do, cuando ocupamos das, ¿verdad? Ya lo estuvimos practicando ahora un poquito. Así que nada más tenemos que seleccionar el complemento correcto, ¿verdad? Y luego también la respuesta corta correcta, ¿ok? Entonces, esto va a depender, ¿verdad? De cómo se venga en la pequeña conversación, porque es una conversación entre Linda y Chris. Entonces, ahí lo vamos completando, ¿ok? De acuerdo a lo que ya sabemos de las respuestas cortas y de las preguntas de sí o no, ¿ok? Así que esta parte no le va a costar para nada. Ya tenemos por ahí algunas palabras que acabamos de ver, ¿verdad? Como bedroom, quiero ver, ¿qué más? Yard, house, apartment, ok. Ya tenemos acá todas esas palabras, así que no va a ser para nada complicado entenderlas, ok. Y saber cómo se trabaja con ellas, ok. Así que ahí teníamos las partes de la casa y ahora sí vamos a entrar un poquito a la parte de de los elementos, es decir, los diferentes elementos que tenemos dentro de la casa, diferentes muebles, ¿ok? Entonces, para ello también tenemos acá en la plataforma, tenemos un pequeño video que nos muestra algunos de ellos, ¿ok? Y esos son los que vamos a practicar, ¿ok? Y antes de hacer oraciones nuevamente, vamos a tratar de decir las palabras correctamente, porque acá hay unas que sí cuestan un poquito, ¿ok? En cuanto a la pronunciation, ¿ok? Así que ahí vamos a ir viendo cómo lo solventamos, ¿ok? Empiezo. Tengo acá armchairs. Armchairs, que serían sillones individuales, ¿ok? Sillones individuales, armchairs. Normalmente en los sillones ponemos los brazos así, ¿verdad? Entonces por eso se llaman armchairs, ¿ok? Viene de la palabra brazo, ¿ok? Armchairs. Caso contrario, las que son más grandes se le llaman sofás, ¿ok? Sofá. Bueno, en inglés sería sofa, con acento en la O. Sofa, ¿ok? Sofa. Entonces ahí tenemos esos dos, ¿ok? Armchair, que serían individuales, y el grande sería sofa. Uh-huh. Sofa. Luego por acá en la cocina tenemos una stove. Stove. Que sería una cocina o una estufa. Stove. Tenemos table. Table. Tenemos una coffee table. Que sería más pequeña normalmente en la sala, ¿verdad? Coffee table. Tenemos una librera que sería bookcase. Bookcase. Dresser. Que sería un gavetero. Ok, dresser, dresser, sillas serían chairs, independientemente del material, a todas las sillas se le llaman chairs, ok, chairs, nada más si son acolchonados, casi que sillones, ahí sería armchairs, ok, y se fija es totalmente diferente, ¿verdad? Armchairs y las sillas, por ejemplo, las del comedor, ok, chairs, chairs. Tenemos microwave oven, microwave oven, que sería el microondas, ¿verdad? Microwave oven. Cortinas. Acá
no vamos a decir la A ni la I, ¿ok? Sino que va a decir la T y luego va a decir la N. Curtains. Curtains. Ajá. Curtains. ¿Ok? Después de la T diga la N y diga la S, ¿ok? No diga ni la A ni la I, ¿ok? Simplemente unimos todos los, unimos todos los sonidos, ¿ok? Curtains. Curtains. ¿Ok? Ese sonidito cuesta un poquito, pero hay que practicarlo, ¿ok? Decir cortina cada rato. Curtains. Para no decir la E, ni la A ni la I, ¿ok? Sino que TNS. Curtains. Curtains. Tenemos pictures, ¿ok? Que serían fotos o cuadros. También se le puede llamar así. Pictures. Pictures. Voy a dejar el refrigerador de último, ¿ok? Clock, que sería un reloj. Clock. Eso sería de pared, ¿ok? Clock. Porque el de muñeca se llama watch, ¿ok? El de muñeca, el reloj de muñeca se llama watch. Pero en este caso, el de pared se le llama clock. Clock. Tenemos lamps. Lamps. Tenemos acá un espejo. Se le dice mirror. 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 Tenemos una alfombra. A eso se le puede llamar de dos maneras, ¿ok? Creo que la más común es como cuando vemos shows de Hollywood que dicen la red carpet, ¿ok? La alfombra roja, ¿verdad? Red carpet. En ese caso, carpet es la manera más fácil, ¿ok? Carpet. Nada más que carpet no es una carpeta, ¿verdad? Sino que es una alfombra. Carpet. Ajá. Carpet. Y en este caso, también se le puede llamar rug. ¿Ok? Así como está aquí. Rug. ¿Ok? Rug. ¿Ok? Voy al lado derecho. Si usted está de la computadora y lo está tapando ahí nuestras fotos, puede mover ese cuadrito para el lado izquierdo. ¿Ok? Para que podamos ver los de ese lado. Si usted es del teléfono, no hay problema. Pero si usted es de la computadora, sí tendrá que movernos para que no le tapemos ahí las otras palabras. Acá tenemos bed, ¿ok? Que sería muy fácil, ¿verdad? Bed. Desk, que sería un escritorio, ¿ok? Desk. Y finalmente tenemos television. Television. Y vamos con... Sofa, con acento en la O, sofa, sofa. Y a criterio propio, esta es la más difícil, ¿ok? Porque incluso hasta a mí me cuesta, ¿ok? Refrigeradora se dice refrigerator. Refrigerator, ¿ok? Refrigerator. Yo prefiero la forma corta, que sería fridge. Se la voy a escribir por acá. Fridge. Fridge. Esa es la manera más corta. Pero también tenemos la larga que sería refrigerator. ¿Ok? Refrigerator. Ok, vamos a ver, Claudia. Tengo una duda en cuanto a dresser. ¿Qué es en sí? Porque tenemos desk, que es escritorio. Y ese sería como... ¿de esos muebles tipo como de mesa de noche, algo así? No. No, esos son como gaveteros, donde guarda su ropa, donde guarda, donde se guardan así dobladito, ¿verdad? Dresser, ese sería el gavetero, por así decirle. Y tenemos también los que son más altos, que serían closet, ¿verdad? Que también nosotros tenemos los closets. Entonces, ahí tenemos diferentes palabras, ¿all right? Así que acá tenemos algunas de ellas. No sé si hay alguna otra palabra que quieran que discutamos. Tenía la de Alba, ¿verdad? Que me decía lo que estábamos en la cocina. A ese caso que sería como... ¿Cuál me dijo que era, Alba? Yo le había dicho del... La alacena, creo que era. La alacena, exacto. Va, en ese caso... Yo le pondría así, pero déjeme investigarlo.
yo le pondría cabinet. Ok. Cabinet. A esa parte de la alacena, donde se guardan todos los platos y todo eso, ¿verdad? Sí. Yo le pondría cabinet. Pero déjeme confirmárselo ahorita. Hay unos que se parecen mucho, mucho, mucho al español. Vamos a ver. Ok. Entonces no es cabinet. Según mi diccionario es cupboard. Entonces le escribo. Cupboard, ok, donde se guardan todos los platos y los vasos y las tazas, ok, sería cupboard. Cupboard. Teacher, una consulta. Y eso no sería pantry, o pantry no es una palabra en inglés. Eso, de hecho, eso estaba buscando, permítanme. Pantry. Nada más que el pantry, según mi diccionario, lo tiene como una despensa, una bodega o un almacén, dice. Donde se guarda. La alacena solo va al aire. Así es. Creo que el pantry es como donde se guardan la comida, la no perecedera, ¿verdad? Por ejemplo, latas y bolsas así, y como cosas empaquetadas, ¿verdad? Creo que esa es la diferencia. ¿Yes? ¿Se puede decir como cama, mattress o no? Mattress, exacto. También esa es otra palabra para cama. Mattress. Déjeme ver la escritura, que no me acuerdo si va con doble. Mattress. Eso sería otra para cama, ¿verdad? Mattress. Mattress. Ok. Igual, estos son como los más comunes, ¿verdad? Hay cuestiones ahí que son bien específicas y quizás para no confundirnos mucho y para no confundirnos por acá. Vamos a dejar aquí con estos, ¿ok? Y más tarde les voy a compartir un link donde van a poder encontrar más vocabularios ahí con fotitos, ¿ok? Para que sea fácil para ustedes tenerlo a la mano, ¿ok? Pero por el momento vamos a quedar acá con estos. Y igual vamos a practicar nuevamente, ¿ok? Diciendo I have a and I have, ¿ok? Y dice un número, ¿ok? Por ejemplo, in my house I have a fridge. I have 3 sofas. I have a bookcase. And I have a clock. Ok. Así que aquí elijamos unos 4 o 5 de los que tengamos. Recuerde que si solo es uno tenemos que decir A. Y si son varios pues decimos el número, ¿verdad? Así que nada más para practicar la pronunciation. Vamos a hacer esa parte. Y, y nos vamos a quedar ahí con eso. Ok. Así que empiezo con... Vamos a ver. Empiezo con... Let's see. Alejandra. Can you help me please, Alejandra? Y luego voy con Carlos Rubén. Vamos a ver, Alejandra. In my house, I have a sofa. A refrigerator. Excellent. Curtains. Okay, curtains. And chairs. And chairs. Excellent. Okay. Thank you. Vamos a ver Carlos Rubén y luego voy con Brenda. Okay, in my house I have 4 beds. I have a sofa. I have a 3 television. I have 3 televisions, okay? I have 3 televisions. Excellent. Let's see, Brenda. Y luego voy con... vamos a ver. Y luego voy con César, okay? Let's see. Okay. In my house,
I have a good table. I have a bookcase. I have five chairs. I have a mirror. And I have so much pictures. Okay, many pictures. Many pictures. Many okay, pictures. Excellent. Thank you. Let's see, Cesar. Luego voy con Diana. In my house, I have a sofa, a refrigerator, a mirror, a microwave, and a clock. And a clock. Excellent. Okay. Let's see, Diana. Luego voy con Carlos Lemos. In my house, I have two desks. I have six chairs. I have a refrigerator. And I have four beds. And you have four beds. Excellent. Thank you. Let's see. Carlos Lemos. Luego voy con Claudia Lisette. In my house, I have a sofa. I have two chairs. I have a computer. I have a desk. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Claudia Lisette, tell me. In my house, I have a stove. I have a refrigerator. I have two mirrors. I have two beds. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver, Luz Marina, tell me. Luz Marina. Si no vamos con, let's see, Alexis, tell me please, what do you have in your house? In my house, I have a stove, a bed, five beds, bookcase, and a mirror. And a mirror. Excellent. Thank you. Let's see. Vamos a ver qué más me hace falta por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cindy, tell me please, Cindy. Okay. In my house, I have four chairs. I have a table. I have three sofa. I have a refrigerator. And I have three television. And I have three televisions. Excellent. Okay. Nice. Thank you so much. Entonces, la idea ahorita sería que practiquemos estos, ¿ok? Que practiquemos cada una de estas palabras para el día de mañana, ya que mañana lo vamos a utilizar en otra actividad, ¿ok? Así que va a ser muy importante que repasemos cada una de estas palabras y que también repasemos las palabras que tenemos de nuestro hogar, ¿ok? Recuerde que ya estamos iniciando la sección número 2, que de hecho está bastante, bastante corta. Mañana esperamos terminar ya la sección número 2 para que la próxima semana iniciemos la sección número 3, ¿ok? Así que eso sería todo de mi parte. Thank you so much. Have a good night. Y espero verlos el día de mañana, ¿ok? Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye. 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 Bye.